Muy buenas tardes a todas y todos. Empezamos este tercer bloque de sesiones académicas de este noveno encuentro estatal de monedas locales, sociales y complementarias. Y disponemos aquí de la compañía de la participación. En total es cinco ponentes que se distribuyen en tres sesiones distintas. Y para no dilatar mucho la presentación, porque al final tenemos el tiempo que tenemos y interesa que podamos hacer debate o preguntas al respecto, doy paso ya directamente a la primera de las sesiones. En esta primera sesión va a haber la participación de tres compañeras, tres compañeros. Marta Segura, que es doctora en Economía por la Universitat Pompeu Fabra. Mercè Roca, que es doctora en Economía por la Leeds University Business School. Y Jordi Puig, que es doctor en Economía por la Universidad también Pompeu Fabra. Ellos tres nos van a hablar de un caso muy, muy próximo, ¿no?, a la ciudad de Barcelona, como es el multiplicador local asociado a la moneda ciudadana de Barcelona, los efectos asociados al uso del REC, comparativa ex ante y ex post. Marta, Mercè, Jordi, adelante, todo vuestro. Gracias. Procedo a compartir mi pantalla. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de estas jornadas su invitación a poder presentar nuestra investigación, especialmente a Auguste Currons por su cercanía y las facilidades que nos ha brindado. Nosotros vamos a explicar el proceso seguido en la evaluación de los efectos de un sistema de pagos complementarios muy concreto, el de la moneda ciudadana de Barcelona, el REC. Obviamente son muchos los elementos, las claves que pueden certificar el éxito o el fracaso de un sistema de pagos complementarios. Obviamente importa el modelo, importa las alianzas que se establezcan, importa la implicación o no de la administración pública que actúe como garante o no del sistema. Importa la participación o no de una entidad financiera, importa mucho la plataforma tecnológica que soporte y permita las transacciones, pero en nuestro caso nos interesan especialmente los instrumentos de análisis y de apoyo, tanto durante el despliegue del sistema de pagos complementario como también antes y después. Cuando hablamos de estos procesos de análisis ex ante, sobre todo, abarcamos tanto análisis de carácter legal como de contexto socioeconómico, como de viabilidad económica, pero nos interesa especialmente analizar la situación de partida para tener un punto cero que nos permita hacer comparaciones. Cuando analizamos estos instrumentos de monitoreo y de evaluación durante el despliegue de un sistema de pagos complementario, el objetivo básico es ser capaces de testear qué es lo que está pasando, con el objetivo tanto de analizar el impacto real de este sistema de pagos complementario, cómo rendir cuentas a la ciudadanía o a los distintos stakeholders que participen en el proyecto, corregir potenciales fallos o introducir elementos de mejora. Dentro de este conjunto de indicadores cuantitativos, en este caso, que podemos utilizar, nos gusta especialmente el multiplicador local, el cual permite analizar ex ante y ex post. El multiplicador local asociado a una determinada tipología de gasto. Esta tipología de gasto puede ser muy diversa, desde ayudas sociales, como sería en el caso de la moneda ciudadana de Barcelona, como salarios, como subvenciones. Entonces, de lo que se trata es de comparar este multiplicador antes del uso de la moneda ciudadana o complementaria y después para ver cómo ha evolucionado el sistema. De hecho, el objetivo básico de calcular y de evaluar este multiplicador local es identificar la traza, el rastro que deja una determinada tipología de gasto, analizando sus efectos multiplicativos en un intervalo temporal determinado y en un espacio geográfico previamente determinado y delimitado. Desde la perspectiva económica, diríamos que esta es una variable flujo. Se analiza durante un periodo de tiempo concreto, su evolución durante un periodo de tiempo concreto. De hecho, lo que interesa no es tanto analizar cuál es la cantidad de dinero o del sistema de pago complementario que está fluyendo en el sistema,
sino también identificar qué es lo que se hace con este dinero. Nos interesa especialmente el gasto de ámbito local. ¿Cómo puede calcularse este multiplicador local? Depende. Depende de si tenemos información plena o no. Si tenemos información plena, como sería el caso de la evaluación que realizamos en el caso del REC, es muy fácil calcular este multiplicador local, porque sencillamente lo que hacemos es calcular el cociente entre el gasto total generado por una determinada inyección inicial de dinero y la entrada inicial de moneda que se ha producido. Este sería el caso cuando en un sistema de pagos complementarios utilizamos una plataforma tecnológica que permita recabar información perfecta, plena, de todas las transacciones que se están produciendo. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos información plena? En este caso, aproximamos el multiplicador local mediante el multiplicador local de tres olas, o LM3. Este concepto fue desarrollado por la New Economic Foundation y simplifica muchísimo el cálculo del multiplicador solamente a tres rondas de gasto, denominadas A, B y C. En este caso, el multiplicador local en tres rondas sería sencillamente hacer el cociente entre las tres rondas de gasto y la inyección inicial de dinero. ¿Cuál fue el encargo concreto que se nos hizo en el caso de la ciudad de Barcelona? Inicialmente, evaluar el efecto multiplicativo de las subvenciones finalistas, ayudas sociales, pagadas por la ciudad en el año 2016, evaluar el efecto multiplicador local de estas ayudas y, una vez desplegado el proyecto BEMINCOM y repartida una parte de estas ayudas en moneda ciudadana, evaluar el efecto multiplicativo de esta moneda ciudadana. Comparar estos multiplicadores ex ante y ex post y siempre acabamos nuestros proyectos transfiriendo el conocimiento general. Tuvimos que superar una serie de retos, y esto como econometras, los tres somos econometras, nos interesa todavía más entrar en esto, en este tipo de jardines. Teníamos información diferente en función de que analizáramos las subvenciones otorgadas o el gasto realizado, con lo cual tuvimos que hacer ajustes entre los años 2016 y 2017. Además, en el cálculo de este multiplicador ex ante, no teníamos información perfecta, con lo cual tuvimos que utilizar el multiplicador en tres rondas basándonos en información sobre los códigos postales. Y esta información no siempre estaba disponible. ¿Cómo calculamos este multiplicador local de tres olas? La primera ola consistía en el dinero pagado en concepto de subvenciones finalistas en el año 2016 y vehiculizado mediante tarjetas de débito, pero siempre ayudas concedidas dentro de los límites geográficos del denominado Eix Besòs. L'Eix Besòs incluye 10 distritos de la ciudad de Barcelona, que son unos distritos en los cuales el umbral de pobreza supera con creces la media de la ciudad. La segunda ola de gasto era el gasto realizado por los perceptores de estas subvenciones finalistas pagadas mediante tarjeta de débito en comercios ubicados dentro del Eix Besòs. Y la tercera ola es, a su vez, el gasto realizado por los comercios perceptores del gasto de la segunda ola también dentro de los límites geográficos del Eix Besòs. La diferencia entre la segunda y la tercera ola es sustancial y los datos con los que trabajamos eran realmente muy diferentes. En el caso de la segunda ola, trabajamos con la información de las liquidaciones de las tarjetas de débito que nos ofreció directamente la Caixa, obviamente previamente anonimizadas. En cambio, la tercera ola la tuvimos que aproximar mediante la realización de encuestas y entrevistas en profundidad. Estos serían los datos asociados a la primera ola, a la primera ronda de gasto. Serían las subvenciones finalistas pagadas en el año 2016 en función del ámbito geográfico objeto de análisis. La primera fila correspondería a las unidades de convivencia asociadas al piloto BEMINCOM
Y el segundo escenario sería el total de subvenciones finalistas pagadas a individuos residentes en el Eix Besòs. Esta sería la primera ola. Y lo que nos interesa es ver qué gasto se realizó con este dinero, con esta inyección de euros. Y la segunda ola de gasto, como he dicho antes, fue fácil de analizar porque teníamos las liquidaciones de las tarjetas de débito a través de las cuales se pagaron estas ayudas. La información estaba catalogada por tipología de comercio, por tipología de gasto realizado. Podíamos identificar si el comercio era del sector alimentación o del sector higiene o del sector hogar. Y además conocíamos el código postal asociado al establecimiento, con lo cual podíamos identificar si el comercio estaba ubicado dentro de los límites geográficos del Eix Besòs o fuera. Además, como he dicho anteriormente, teníamos información sobre la tipología de gasto en función del sector al que pertenecía cada uno de los comercios analizados. Con esta información también pudimos distinguir entre si el gasto realizado en comercios del Eix Besòs correspondía a comercios de proximidad o a cadenas o franquiciados. Como podemos ver en esta transparencia, básicamente el gasto realizado por estas familias perceptoras de subsidios, de ayudas sociales, se gastaban este dinero contenido en las tarjetas de débito en grandes superficies, en cadenas, franquicias, pero poco en establecimientos de proximidad. Esta información, además, podíamos discernir si el gasto realizado en grandes cadenas o establecimientos de proximidad pertenecía al subgrupo de alimentación, de vestido, de calzado, de higiene, etcétera, etcétera. Toda esta información fue muy relevante para poder establecer los criterios de análisis de la tercera ola de gasto. Pudimos crear una especie de muestra representativa para identificar tanto el número de comercios que teníamos que entrevistar como la tipología de los mismos. Con toda esta información montamos unas encuestas que se pasaron a estos comercios que recibieron gasto de segunda ola en el Eix Besòs y pudimos aproximar el gasto asociado a esta tercera ronda de gasto. Este sería el cuadro resumen de las tres olas. Me interesa remarcar que dado que toda la información con la que trabajamos estaba previamente anonimizada y nos ofrecían datos agregados, no pudimos seguir el rastro del gasto realizado por las unidades de convivencia que formarían parte del piloto B5. Con lo cual, obviamente, nos tuvimos que limitar a calcular el multiplicador asociado al Eix Besòs globalmente. Y aquí tenemos los datos del multiplicador ex ante, que nos servirían de comparación en todo el proceso. Vimos que el multiplicador en tres olas asociado a las subvenciones finalistas pagadas a residentes en el Eix Besòs era de 1,91. ¿Esto qué quiere decir? Que por euro transferido a estas personas, a estas unidades de convivencia, el efecto multiplicativo en tres rondas pasaba a ser de 1,91 euros. Paso la palabra a mi compañera Mercè Roca, que continuará con la explicación. Gracias, Marta. Con el análisis ex ante que ha presentado la profesora Marta Segura, lo que hicimos fue obtener la situación de referencia, en relación a la cual evaluar y comparar el efecto multiplicador de las ayudas sociales en moneda ciudadana otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona en el ámbito del Eix Besòs con vinculación al proyecto Bedincom. Tal y como ha expuesto, en el Eix Besòs obtuvimos un multiplicador ex ante LM2 de 1,85 y LM3 de 1,91, vinculado a las ayudas sociales de carácter finalistas otorgadas por el Ayuntamiento en el 2016. A continuación explicamos cómo analizamos el efecto multiplicador de las ayudas sociales municipales de inclusión otorgadas en moneda ciudadana, en los denominados REC, a partir de septiembre de 2018, abarcando hasta octubre del 19, lo que llamamos el escenario ex post.
el objetivo del análisis ex post es el de contrastar la efectividad del sistema de pago complementario establecido en el ESBASOS para incrementar el impacto de las ayudas en la zona de circulación en el ESBASOS. La base de datos que obtuvimos de NOVAC, los gestores del proyecto BEMINCOM, contenía información sobre cada una de las operaciones realizadas desde septiembre del 18 hasta noviembre del 19, insisto. El análisis que realizamos de esta base de datos constó de tres distintas fases. En una primera fase depuramos la base de datos. En la fase intermedia lo que hicimos es crear las variables clave para el cómputo del multiplicador. Y en la fase de análisis realizamos los cómputos de los agregados necesarios para en última instancia calcular el efecto multiplicador local del sistema de pago complementario establecido en el ESBASOS en este periodo de estudio. Veamos las operaciones que realizamos en cada fase. En la fase inicial tuvimos un trabajo importante de depuración de datos, la forma en la que operaba el sistema nos producía que las operaciones de creación de REC quedaban duplicadas, y lo que tuvimos que hacer es por lo tanto, eliminar esta duplicidad. Y también en el registro había muchas operaciones de prueba del sistema que también eran de pocos, de un importe reducido de euros, pero también tuvimos que depurarlo en esta primera fase. A continuación mostramos el listado de variables de datos que quedaron en la base para ser tratadas. Teníamos identificador del emisor y el receptor con un número identificativo y variables que especificaban su tipología, si bien eran compañía o privado, y su subtipo. BEMINCOM para referirse a beneficiarios del soporte municipal de inclusión, normal, privados no BEMINCOM, se entiende, retailers, empresas minoristas, wholesaler, empresas mayoristas, también teníamos su importe, su fecha, el barrio emisor, del emisor, y en caso de que el emisor fueran empresas, también la actividad a la que se dedicaban, categorizadas en 15 tipologías. En la fase ya intermedia generamos variables identificativas de las operaciones recogidas en las bases de datos. O sea, para cada operación identificábamos si se trataba de una operación de prueba, una operación de retirada de dinero por parte de consumidores o por parte de empresas, transacciones entre consumidores, C2C, entre consumidores y empresas, C2B, entre empresas B2B o entre empresas y consumidores B2C, y también las operaciones de creación de dinero. Procedemos a explicar cómo analizamos la base de datos. Con el fin de analizar el efecto multiplicador del soporte municipal de inclusión pagado en moneda REC, lo que hicimos es computar el total de entradas, de salidas y el balance REC, así como el total de cada tipología de transacción efectuada para cada mes de análisis, de septiembre del 18 hasta octubre del 19. Y el análisis que realizamos fue primeramente un análisis descriptivo de las variables de interés, calculando el número y el valor de cada tipología de transacción. Computamos los valores mensuales agregados y per cápita de cada tipo de transacción para cada tipo de agente y emisor y receptor, y segmentamos estos resultados por barrio y por tipología de actividad para evaluar si había patrones diferenciados en base a esta segmentación. Este análisis nos permitió afrontar el cálculo del multiplicador local que mi colega Jordi Puig os explicará en detalle. Profesor Puig.
Muchas gracias, Merced. Continuamos la presentación recuperando de nuevo el objetivo fundamental del proyecto. Recordemos, el objetivo era el de contrastar la efectividad de un sistema de pago complementario en la transferencia de ayudas municipales de inclusión en forma de moneda ciudadana por la vía de evaluar su impacto local en términos económicos y compararlo con el efecto multiplicador asociado a ayudas sociales en forma de subvenciones finalistas, esto es, con el análisis ex ante que se ha descrito en la sección anterior. En correspondencia y con vistas a acabar comparando los resultados de ambas actuaciones, en esta sección analizaremos el impacto o multiplicador local de la traza o del rastro dejado por un gasto implementado en forma de moneda complementaria, nuestro REC, evaluando los efectos multiplicativos en forma de proporción en un intervalo temporal que también será de un año y en el mismo ámbito geográfico determinado los barrios de Barcelona en el eje del río Besós. Apuntábamos anteriormente que el cálculo del multiplicador se podía abordar mediante dos aproximaciones. Cuando no se dispone de información completa, en este caso a través del multiplicador local limitado a las tres primeras etapas o olas de la secuencia gasto, ola 1, ingreso-gasto, ola 2 e ingreso-gasto, ola 3, o alternativamente cuando se dispone de información completa a través de la evaluación del multiplicador acumulado generado. Recordemos, en forma de proporción, a partir de contemplar las diversas interacciones entre los distintos agentes participantes y a través de las múltiples rotaciones y olas que se vayan produciendo durante el periodo evaluado. En el proyecto se resuelve esta dualidad ofreciendo una solución mixta. Por un lado, hemos contemplado una primera aproximación al multiplicador local considerando las dos primeras olas, en tanto que la trazabilidad de la moneda complementaria en la primera y segunda olas es completa. Por otro, hemos evaluado el efecto acumulado generado en forma de proporción, asociado a las diversas interacciones entre los distintos agentes participantes a través de las múltiples rotaciones y olas que se han producido durante el periodo analizado. A fin de abordar ambas aproximaciones, presentaremos a continuación en la siguiente slide la información relativa a los importes asociados a, por un lado, entradas de moneda ciudadana, REX, en cada periodo, diferenciando entre dos tipologías. Por un lado, la tipología 1, que corresponderá a transferencias directas a las unidades de convivencia participantes en el proyecto piloto. La tipología 2 correspondería a creaciones, marginalmente, de moneda por parte de terceros que a todos los efectos suponen entradas de REC en el sistema. Esta tipología esencialmente contempla la compra de moneda por parte de consumidores o de negocios. También recogeremos los importes referidos a retiradas de REC y, por tanto, conversiones a euros y a las transacciones de REC atendiendo a la tipología de agentes entre las que se realicen. Entre particulares, CAC, entre negocios, BAB, de particulares a negocios, CAB, o de negocios a particulares, BAC. Cabe subrayar que todas las variables anteriores son variables flujo. También, a modo de síntesis, la tabla presentará la masa monetaria a final de cada mes como variable stock. Entre los importes incluidos en esta tabla, cabe destacar, por un lado, que cada mes el grueso de entradas de REX al sistema corresponde a transferencias directas a las unidades de convivencia participantes del proyecto piloto y, por tanto, a gasto de la administración pública. Apuntar también que en el mes de febrero no se materializa ninguna entrada. De hecho, las transferencias a los perceptores de las ayudas de REC se materializaron en el mes de marzo y, por tanto, este mes recoge un efecto acumulado. Por otro lado, y como sería de esperar, el grueso de transacciones se produce de CAB, esto es, de particulares a negocios. El cálculo del multiplicador asociado a la primera ola o primera ronda del ciclo acumulativo es inmediato. Como proporción en el numerador, constará el importe en REC inyectados totales, agregando pues tanto los asociados a transferencias directas como importe gastado por la administración como a creaciones de moneda por parte de terceros. Y en el denominador, exactamente el mismo importe. En correspondencia, el multiplicador de cada periodo será siempre unitario. Así, tras la primera ola, el efecto multiplicativo de la secuencia gasto-ingreso-gasto-ingreso-gasto solo contempla la primera etapa y, por tanto, siempre toma un valor unitario. Más interesante, evaluar el impacto proporción asociado a la segunda ola. En la segunda ola deberemos añadir en el numerador, además del importe en REX, de los importes en REX inyectados correspondientes a la primera ola, los gastos realizados por los perceptores de las ayudas del proyecto piloto de Mincom en forma de REX. Recordemos que la segunda ola supone evaluar la proporción que representa la secuencia gasto, ola 1, ingreso gasto, ola 2, sobre el importe total de gasto inyectado. Cabe introducir en este punto una pequeña observación. El importe asociado a esta segunda ola recoge estrictamente los gastos de los perceptores del proyecto piloto y es inferior, ligeramente inferior, al importe de transacciones CAB, esto es, de particulares a negocios, registradas en el sistema,
De hecho, las transacciones CAB registradas en el sistema aparecen como ligeramente superiores, en tanto que también incluyen alguna transacción BAC que haya sido seguida de otras CAB. En esta slide presentamos los resultados obtenidos. Por un lado, el multiplicador para cada periodo, esto es, en cada mes, y por otro, el multiplicador acumulado hasta el mes corriente. Más allá de destacar el resultado extraño del mes de febrero, asociado al hecho que apuntábamos hace unos minutos, las oscilaciones del multiplicador mensual quedan muy subordinadas al importe de REC inyectados. Cabe destacar especialmente, no obstante, la tendencia creciente del multiplicador acumulado. A efectos comparativos, cabe resaltar que el multiplicador de referencia, esto es, el asociado al impacto o proporción de la implementación de subvenciones finalistas, era, para un periodo también de un año y considerando las dos olas, de 1.85 y ahora se sitúa ligeramente por encima en 1.87. La segunda aproximación para el cálculo del multiplicador que hemos abordado parte de constatar la imposibilidad de trazar el recorrido seguido por cada REC a partir de la segunda ola por el cruce de transacciones que se produce a partir de aquí. Ante esta dificultad, el segundo cálculo del multiplicador puede ser caracterizado como un poco de global, desde la perspectiva de que no contempla solo las tres olas del ciclo gasto-ingreso-gasto-ingreso-gasto, sino todas las transacciones realizadas en el periodo. En correspondencia, este multiplicador global, que incluye todas las transacciones registradas en el sistema entre todos los agentes, se construye agregando, por un lado, las inyecciones de REC con todas las transacciones en proporción al importe de RECs inyectados. Este multiplicador global, calculado como la proporción que comentamos, se ha aproximado a su vez desde dos perspectivas. En la siguiente slide presentamos la primera perspectiva que aproxima el multiplicador considerando únicamente la proporción descrita, tanto mes a mes como acumulado durante todo el año cubierto. De nuevo, a la vista de los resultados obtenidos, constatamos por un lado las oscilaciones del multiplicador en el análisis mensual. Más informativo, no obstante, resulta el multiplicador mensual acumulado a lo largo de todo el año y que alcanza un valor de 2.11. A efectos comparativos, recuperar que el multiplicador LM3 ex ante para las tres primeras rondas asociados al pago de subvenciones finalistas se ubicaba en 1.91 y el multiplicador global obtenido para el mismo periodo de tiempo alcanza ahora un valor de 2.11. La segunda perspectiva de cálculo del multiplicador global considera de manera diferenciada y ponderada la contribución de cada inyección de RECs en función del número de días que haya pasado desde que entraron en el sistema. A modo de ejemplo, podríamos decir que aquellos RECs que se distribuyeron en el mes de septiembre, nuestro primer mes de referencia, y consecutivos, han estado en circulación más días que no aquellos que hayan entrado en el sistema con posterioridad. El multiplicador que abordamos a continuación calcula y presenta en la siguiente slide los pondera en correspondencia. La tabla recoge el número de días que, en función del mes en que se hayan inyectado los RECs, han estado en el sistema. El resultado del multiplicador acumulado ponderado tras la implantación de un año de moneda local es considerable, 2.95. Este valor, que además exhibe también una tendencia creciente, cabe interpretarlo como el impacto económico o poder multiplicativo que cada unidad monetaria o REC inicialmente inyectado en el sistema ha tenido sobre los barrios del eje del río Besós en el tiempo transcurrido. A modo de síntesis, esta transparencia y para facilitar un poco la comparación, recoge los resultados obtenidos con el multiplicador LM3 ex ante asociados al pago de subvenciones finalistas, que recordemos era de 1.91, frente a los dos valores, el no ponderado de 2.11 y el ponderado de 2.95 correspondientes al multiplicador global asociado a la implementación de la moneda local. Aunque los principales resultados identificados se han ido explicando a medida que se iba analizando la información, nos parece interesante hacer un poco de recapitulación poniendo un poco énfasis en aquellos hechos más relevantes observados y al mismo tiempo hacer una serie de consideraciones con respecto al proyecto piloto. En primer lugar, apuntar a la estabilización del número de usuarios perceptores de las ayudas municipales de inclusión en forma de RECs. Esto a medio plazo puede llegar a poner en riesgo la capacidad de supervivencia del propio sistema. En este sentido, apuntamos que quizás se deberían explorar nuevas vías de entrada, tanto de agentes como vías de inyección de moneda ciudadana en el circuito. Seguidamente, apuntar como elemento destacado el incremento de las empresas que se han ido integrando en el circuito a medida que el proyecto piloto se ha ido consolidando. En tercer lugar,
cabe destacar la concentración de las transacciones de intercambio en un porcentaje concreto y además bastante estable de empresas participantes. Es decir, la participación de las empresas no es ni de lejos plena. Hay negocios que reciben RECs de particulares, pero que después no se animan a poner en marcha transacciones B2B entre los negocios. Cabe apuntar en cuarto lugar la preponderancia clara de las transacciones entre particulares CAC en el sistema. Esto era muy previsible, dado que la entrada de RECs se hace de manera casi exclusiva a través del pago parcial de las ayudas de inclusión en forma de RECs y que los beneficiarios las utilizan para cubrir necesidades básicas de alimentación, de vestido o de productos de primera necesidad. En quinto lugar, a pesar de que son relativamente bajas, destacar un protagonismo creciente de las transacciones entre negocios a medida que se han ido consolidando en el sistema. Una de las oportunidades de crecimiento del sistema está justamente en el incremento de las transacciones entre negocios, o también, quizás, en el posible pago por parte de salarios de trabajadores en RECs. Serían transacciones de negocios a particulares y esto estimularía posteriormente transacciones de particulares a negocios. Como sexto punto, destacar el elevado porcentaje de conversión de RECs a euros superior al de sistemas similares. Se ubica cercano a un 70%. Resulta importante destacar la importancia de involucrar comercios mayoristas que ayuden a las empresas de comercio al por menor a dar salida a los RECs que acaben acumulando. El eslabón débil del sistema detectamos que es que justamente estos comercios no sigan gastando RECs dentro del circuito. En octavo lugar, cabe apuntar el dinamismo diferenciado en los 10 barrios que configuran el eje del río Besós. En este sentido, hay barrios que acaparan la mayor parte de las transacciones. Quizá como aspecto positivo, constatar que gran parte del gasto realizado en RECs se dirige a comercio de proximidad. Conviene apuntar que en el análisis de las subvenciones pagadas en 2016, casi un 75% se gastaba en grandes superficies. Por lo tanto, hay una reversión de la proporción. Finalmente, poner de relieve que resulta imposible hacer análisis de estacionalidad por los pocos meses evaluados. Sí podemos identificar comportamientos de carácter estacional en cuanto a los días de la semana, poniéndose de relieve un dinamismo hacia el final de la semana, pero los domingos la actividad cae en picado, básicamente por el cierre de la mayoría de los establecimientos. Quizás se podría contemplar la posibilidad de incorporar establecimientos que abran los domingos, como bares, restaurantes, tiendas de conveniencia, etcétera, para estimular los intercambios. A modo de conclusión, resaltar que hemos seguido diversos procesos de cálculo del multiplicador local. En todos los casos, a pesar de que el periodo de implantación y análisis es solo de 12 meses y que el número de agentes involucrados es limitado, los valores alcanzados son claramente superiores al del multiplicador local asociado a las subvenciones finalistas del año 2016. Así podemos afirmar que el pago por parte de las ayudas en moneda ciudadana, aunque sea con importes limitados, como los gastados en este proyecto piloto, tiene claros efectos positivos sobre el comercio y las economías locales. Si el multiplicador toma estos valores tan altos, si pensamos en la introducción de algún tipo de penalización o de restricción o en la conversión de RECs a euros, estimamos que los resultados podrían ser aún mejores. Finalizamos esta presentación con lo que entendemos podría ser una extensión del estudio mediante un análisis de supervivencia. Este análisis requeriría de información que en el proyecto piloto no hemos tenido. Información que identificase y marcase cada REC que entrase en el sistema a fin de poder seguirlo perfectamente y poder determinar las transacciones en las que participa, así como el periodo de supervivencia o periodo que tarda en ser convertido a euros. Muchas gracias por su atención y estaremos a disposición para poder responder cualquier pregunta que se haya podido suscitar. Pues muchas gracias, Marta, Mercè, Jordi, por esta interesante presentación. Estaba ahí pendiente de cortar porque se ha alargado un poquito, pero no podía porque era tan interesante que he tenido que dejarlo hasta el final. La verdad es que muy interesante, muy, muy puesta en evidencia, ¿no?, del papel que juegan las monedas bien diseñadas, bien proyectadas en la dinamización de la riqueza local, de la cohesión social, de la ayuda social, ¿vale? Por tanto, el papel que juegan en el uso como política pública. Por tanto, muchísimas gracias por compartir este tan interesante estudio. No sé si entre los asistentes hay alguna pregunta. En cualquier caso, pues bueno, hay siempre la opción de plantearla mientras se tenga lugar la siguiente sesión.
¿Vale? Entonces, si os parece, pues vamos a dar paso ya al siguiente ponente. En este caso es el doctor José Luis Fernández Pacheco. Él es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y nos va a hablar de un tema que realmente pues yo personalmente estoy trabajando mucho en ello, que es la vinculación de las monedas sociales con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El título en particular es Las monedas sociales y complementarias frente a los objetivos de desarrollo sostenible, aportaciones y retos. José Luis, un placer tenerte aquí. Adelante con esta interesante investigación. Estupendo. Bueno, pues sin más, voy a primero, antes que nada, es un placer estar aquí y decirlo, rodeado de economistas y con un instrumento tan interesante como el que habéis planteado. Ya conocía el REC, además también de Zafra, en el encuentro de Zafra, pero un placer haberos escuchado, en verdad, compañeras y compañero. Agradecer también, antes de comenzar, y voy a compartir pantalla, de hecho, para no perder más tiempo ahora. ¿Se ve mi pantalla ya bien? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Vale. En primer lugar, también agradecerte, August, y agradecer el haber podido organizar este evento, este encuentro, que es, pese a no poder abrazarnos y mantener la distancia social obligatoriamente, pues es fantástico, como decía Augusto el otro día, que poder reunirnos, aún así, seguir reflexionando sobre estos temas, sobre temas de monedas complementarias y monedas sociales, ¿no? Espero yo ya que para el 2037, la fecha que nos ha planteado antes Sanel, ya el encuentro pueda ser también en persona o en este formato también híbrido, que está resultando interesante también para personas como yo, que en este momento y por enlazar con las anteriores ponencias, los anteriores grupos que hemos tenido, me considero un elemento anfibio, como decían los compañeros, como decía Sebastián, o cuando hablaba Georgina, de los académicos activistas, porque yo en este caso vengo también en mi recorrido profesional y personal vengo del desarrollo comunitario, del trabajo social activo, y durante muchos años comencé después a estudiar, a trabajar como tesis doctoral la moneda que destacó Manuel, una moneda, un sistema LEDs que se creó en la Sierra Norte de Madrid, que es donde yo vivía anteriormente, antes de venir a Extremadura y pasar por otros lugares. Y fue mi tesis doctoral, fue la base también de empezar a conocer las monedas locales, y fue la base también lo que me llevó a trabajar temas de promoción de monedas, en lo que estoy desde donde trabajo ahora. O sea, me considero ahora mismo ese anfibio, ese académico activista, que un perfil del que estamos varios, ¿no?, en este encuentro. Y esto de tener las conferencias grabadas, Augusto, y poder acudir, ha hecho que no tenga el debate de si irme a las activistas o irme a las académicas. Ha sido fantástico poder estar en todas a la vez. Y lo que yo os voy a plantear aquí ahora, hoy, es un poco una reflexión también que está comenzando y que está en construcción, que tiene que ver con, ya hablamos hace un año también de la necesidad de contribuir, de ver cómo están contribuyendo o de analizar cómo pueden contribuir las monedas sociales y complementarias a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo estoy en la Universidad de Extremadura trabajando de profesor de sociología, pero también estoy colaborando con economías biorregionales, que tendréis también ocasión de conocerles en la jornada de mañana, y he participado en la promoción de algunas de las monedas que nos han servido también de reflexión en este caso para lo que estamos trabajando ahora, la herramienta que estamos trabajando. Es interesante ver cómo con los resultados que habéis compartido vosotros tres anteriormente se coinciden mucho de lo que vamos hablando nosotros, ¿no? Los ODS, ya por entrar en materia y permitirme un poco más de reflexión, como ya sabemos y como conocemos, pese a que hablamos del PIB y casi muchos de los que estamos aquí, incluso más vinculados a la economía alternativa, consideramos que el PIB no es la manera de medir el desarrollo de un territorio, de un país, a nivel social y económico, porque deja muchos espacios abiertos, y además genera lo que genera en este momento, que es una
sistema económico, socioeconómico que nos lleva a la destrucción de ecosistemas, al sistema acumulativo, que nos puede llevar a esos escenarios que no queremos que surjan y que lleguemos al 2037 de otra forma también incluso. Es un poco, pese a que el PIB no es el indicador que debemos o que deberíamos tener en cuenta, y por añadir un poco más de tipologías a este conjunto que Chanel hablaba de las tipologías, de toda la cantidad de tipologías que estamos creando con las monedas locales, el contabilizador de PIB puede ser incluso, nos puede servir incluso para hablar de transiciones hacia otros modelos. El PIB es lo que todo el mundo entiende y puede ser una herramienta en algún momento vinculante y educativa para entender la transición hacia otro modelo económico, ¿no? Hay aspectos, y por hablar de una tipología que empezamos a manejar, del PIB que pueden ser reflejados en las monedas locales, ¿no? Pese a que el PIB no es la referencia, dentro de todo el aparataje y el abanico grande y amplio que tenemos de monedas locales, hay en algunas que la trazabilidad de ese PIB puede ser más factible, especialmente las monedas como la que acabáis de exponer, ¿no? Unas monedas que en su momento empezamos a llamar tipo A en el grupo Reflexión. Yo principalmente también trabajé y en esta redacción y este trabajo de este instrumento con un compañero, Franco Llovera, que seguramente ya conoceréis y conozcáis mañana también hablando de unas monedas de monedas que aparecen en Irati o la Mola. En las que hablamos de una tipología A de moneda, en la que está, al estar vinculada al euro y estar respaldada por el euro, es fácilmente trazable lo que puede computar o no en el PIB, ¿no? Es ese tipo de moneda que es fácilmente exponer resultados y decir, mira, esto es lo que en términos del lenguaje clásico de PIB podía aportar. Hay otra una tipología de monedas que es puede ser la tipo B que hemos llamado, que es más B2B, que es business to business, que no computan directamente, pueden no computar en el PIB, pero sí puede ser claramente marcada la trazabilidad del PIB ahí. Luego hay un tipo de monedas que hemos llamado C, que son los sistemas de intercambio comunitario más informales, son no respaldados por el euro, en lo que ya son las que, como hemos visto en todos estos años de estar vinculados a crisis económicas y de estar analizando sistemas de intercambio local, pues no se mantienen al margen del PIB, ¿no? Se mantienen al margen y es difícil hacerlas computar, ¿no? La idea de introducir esto primero es porque tiene que ver con esa necesidad de transición y de utilizar lenguajes que vaya entendiendo que vayamos entendiendo para poder llegar a una transición que en el 2037 nos permita ya hablar de monedas a todo el mundo y no solamente hacerlo en estos espacios académicos activistas. Una modalidades de indicador que empezamos ahí a valorar también es la de Producto Interior Complementario, intentando añadir ese valor añadido de las monedas que tienen las monedas complementarias sociales al PIB, a lo que puede conocer más la ciudadanía. Esto es un indicador a desarrollar más a largo plazo. Lo que intento yo aquí esta tarde-noche es generar espacios de debate y reflexión y seguir construyendo juntos este proyecto. Pero en cuanto a la pregunta que formulaba el título de mi presentación, de pueden contribuir las monedas locales y complementarias a las monedas sociales a los objetivos de desarrollo sostenible, aquí empezamos a diseñar un instrumento que nos permitía reflexionar en base a todos los análisis de las experiencias, entrevistas e informes técnicos que hemos ido algunos redactando nosotros, formando parte de evaluaciones como la última que hicimos en la moneda de Baramedí de Zafra, o otras, la mora de mi tesis doctoral y demás, y otras que hemos analizado, es la capacidad de los niveles de ajuste que tienen las monedas y también los ajustes temporales que podrían servir para ver el impacto que tienen las monedas en los ODS. Entonces, hemos hecho una matriz que se sigue complementando y que ojalá podáis ver pronto también presentada por escrito, porque está en prensa y el trabajo está todo paralizado por el COVID, porque era para una publicación que saldrá en breve. Pero hemos hablado de 1, 2 y 3 en cuanto a la capacidad que tienen esas monedas para los ODS, las monedas locales y sociales y complementarias, y también su temporalidad, si tenemos que esperar de ellas un largo periodo o un periodo inferior, ¿no? En este sentido, y haciendo un recorrido de los ODS para tener en cuenta, para iniciar y seguir con nuestros debates, en el caso del fin de la pobreza,
Claramente es una, el fin de la pobreza es algo que requiere una especie, una movilización grande de recursos económicos y humanos, pero el nivel de plazo que le hemos dado, que hemos obtenido, es un nivel 2 de ajuste y un plazo medio para poder contribuir a la pobreza, al fin de la pobreza como objetivo general. No obstante, contribuye a la reducción de la pobreza y hay muchos ejemplos como los que hemos visto de Grassroots o que hemos visto anteriormente con Esther, incluso con el Bangla-Pesha, que vemos ahí la moneda Bangla-Pesha, que sirve para poner rápidamente en funcionamiento e introducir una moneda en un sector, en un territorio de los que más llamados, bueno, bien llamados periféricos o mal llamados en desarrollo, contribuye a generar espacios de intercambio allí donde la moneda convencional ha desaparecido, no existe, y a poner en valor otra vez los recursos humanos y materiales. Con respecto al objetivo de hambre cero, está claro, tras analizar monedas y trabajando, como comentaba antes, en cooperación al desarrollo también, le comentaba antes a Esther, que pues que hemos trabajado con fondos comunitarios, especialmente en KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, y hemos trabajado con situaciones de hambre, las monedas locales no tienen mucho papel, no tienen un papel muy fuerte en cuanto a una primera emergencia de hambre cero. Sin embargo, sí que pueden tener un espacio de trabajo y de implementación a breve o medio plazo en situaciones como la que estamos viviendo con las crisis a nivel de desnutrición, con la que podemos vivir en sociedades en las que llamamos más occidentales, con respecto a que se está pasando hambre. Se está pasando hambre en muchos lugares, con el tema de la crisis económica que se avecina, además, se va a seguir pasando hambre y las monedas pueden jugar un papel importante con respecto al hambre. En salud y bienestar, el objetivo número 3. En una primera instancia, las monedas tienen en una primera instancia también de emergencia sanitaria, las monedas tienen escasa capacidad de resolución de aspectos de urgentes. No tienen esa capacidad de poder atender a comprar materiales con monedas locales o comprar temas de emergencia para moneda, que en moneda no se puede hacer. Sin embargo, hay un nivel, y por eso hemos puesto un nivel de no recomendable las monedas locales en este caso, y un plazo largo. Lo que sí, un plazo largo, no es. Actualmente, con el nivel de conciencia que hay, con el nivel de uso de las monedas, no se puede hacer. Sin embargo, sí que veíamos y analizábamos que a nivel de preventivo y de salud y bienestar sí que se puede. Hay muchas monedas que se vinculan a especialmente las monedas japonesas de cuidados, que son un poco la experiencia que nos han dado las monedas japonesas, en temas de niveles preventivos de cuidados y en temas de salud, y que especialmente van a cobrar un papel muy especial en la actualidad, con todos los acompañamientos que puede haber, con todas las personas mayores encerradas, después con personas vulnerables por el COVID y que van a requerir de cuidados. Estos sistemas de intercambio y este perfil de cuidador de moneda preventiva va a cobrar un especial sentido, es lo que consideramos. Estas son reflexiones a medio plazo, puede estar vinculado a la salud y al bienestar. En cuanto al objetivo 4, educación de calidad, en primera instancia, una educación pública no requeriría una moneda complementaria. Sin embargo, además, en el plazo corto, la introducción de monedas estilo moneda, la que nuestro querido y fallecido más o menos recientemente ya Lieter hablaba también de, hay monedas como la Saber o monedas que pueden ser promovidas por las universidades o por los centros educativos, que pueden servir incluso para fomentar educación de calidad. En este caso hablábamos también de intentar la generación de moneda en base hasta poder hacer apoyo educativo en barriadas marginales o incluso planteamiento de monedas como la que estamos ahora trabajando y que ojalá algún día podamos compartir desde los modelos universitarios, monedas para reflexionar, monedas educativas que sirvan para reflexionar y que sirvan también para contribuir en una educación de calidad. Para eso hace falta que también las universidades cambiemos y cambien esta estructura de moneda convencional y acepten monedas complementarias, ¿no? En cuanto al quinto objetivo de igualdad de género, no hemos encontrado una moneda como tal que diga tengo objetivo la igualdad de género, pero sí es una herramienta de empoderamiento comunitario, es una herramienta de empoderamiento de la mujer en muchos aspectos, ¿no? Además de que cada vez se ve más mayor creciente sensibilización con un enfoque ecofeminista
y las monedas naciendo con ese enfoque, aunque no se declaren ecofeministas, pero sí que tienen ese enfoque cuando analizan sus objetivos, es una las monedas en sí, no hemos visto ninguna moneda que hable de género en sí, sin más, pero sí que tienen en sí que están contribuyendo, y lo hemos puesto en un nivel 2 también de contribución a la igualdad de género. Por lo menos en los análisis que he realizado yo también, en las monedas que analicé, casi la gran mayoría de las participantes eran mujeres, incluso la mora, no tengo los datos aquí, no los tengo aquí presentes, pero casi todo el perfil era femenino, la mayoría femenino, han sido las más activistas en las monedas que hemos analizado más directamente además. En cuanto al agua limpia y saneamiento, el nivel que tienen las monedas es poco, las monedas complementarias y sociales, inicialmente, ¿no? Por eso hemos añadido un nivel 1 y un plazo largo, ¿no? Del nivel que tienen de capacidad. Precisan, en este sentido, por lo menos lo valorado hasta ahora, precisan el uso de divisas oficiales para la gestión de las condiciones de la calidad del agua y demás, y también de las inversiones en infraestructuras. Se podría plantear, vinculando un poco al objetivo del agua limpia y saneamiento, al pago de las tasas o al pago del uso por el agua y de comunidad complementaria, sí, pero va a depender también de la voluntad política y de la administración pública, ¿no? Que requiera eso. En algunos lugares ya se puede estar haciendo, y también con otro tipo de tasas, pero en el corto plazo es poco la capacidad que tiene la moneda. Energía asequible y no contaminante, el objetivo número 7. Ya estamos viendo como la moneda de Viladecans, como las monedas que estamos conociendo, Filon, como estas otras monedas que están ya vinculadas, que hace años no se podía hablar de esto, pero que están vinculadas ya a la producción de energía sustentable. Todavía queda mucho por hacer. El Vilabat es una moneda referente en este sentido, pero todavía quedan muchos flecos sueltos con el tema de hacer monedas que contribuyan a la producción de energía asequible y no contaminante. En ese sentido le pusimos un plazo medio también, se están viendo modelos ya, y un nivel 2 de capacidad para intervenir en ese objetivo de desarrollo. El trabajo decente y crecimiento económico. A veces el crecimiento económico es incompatible incluso con la filosofía de estas monedas complementarias, y lo que sí podemos ver en corto plazo también es que hay condiciones, hay condiciones que requerirían una sensibilización incluso a nivel sindical o incluso como en modelos como la Grama o modelos que están vinculados a la que ya vamos a ver también en otras conferencias, en otras comunicaciones, en las que sí se podría trabajar si se recibe el apoyo de una administración municipal, y una administración pública fuerte en ese sentido. En cuanto al objetivo número 9 de industria, innovación e infraestructuras, como ha salido también en otras ocasiones, el Beer Bank, que salió también hablando el anterior compañero del anterior grupo, el plazo corto que tienen estas monedas en industria, innovación e infraestructuras, tiene mucha capacidad las monedas complementarias para mejorar la estructura económica y el desarrollo industrial, precisamente por esa velocidad que se puede ver en estas experiencias como Beer Bank o Sardex, que hemos visto que el REC también puede tener menor velocidad o está incidiendo, está creciendo la velocidad del business to business, y que también vimos incluso en el análisis de la moneda que hicimos del Paramedic, veíamos cómo la moneda entraba en el sistema, entraba en los negocios, iba del consumidor al negocio, pero el negocio rápidamente quería cambiar en euros, al euro otra vez, ¿no? Ese todavía queda mucho trabajo que hacer para que de verdad esa moneda que entra en el sistema, moneda complementaria, se quede circulando, ¿no? Pero aún así, las monedas como capacidad tienen una capacidad muy grande, y hemos analizado ya, lo hemos visto ya en monedas, en modelos históricos, ¿no? En cuanto al plazo que tiene la reducción de desigualdades, y esto también para el debate, pusimos el plazo largo en cuanto a este objetivo porque la reducción de las desigualdades ya depende de muchos factores, y un nivel 1 de escasa capacidad. Lo que yo estoy viendo, lo que hemos estado analizando y viendo y vemos también constantemente es la incapacidad que tienen muchas de las monedas, salvo que haya un trabajo fuerte, un músculo fuerte para llegar, es que no son los colectivos más vulnerables los que están llegando a trabajar con estas monedas, por lo menos en las sociedades, en las monedas que se están desarrollando a nivel europeo. Son resultados que hemos visto ya y que hemos analizado, incluso hoy lo hemos vivido en primera persona, en el reto que supone intentar llegar a esos colectivos vulnerables que tienen la urgencia del euro
en su día a día y no se consigue llegar a ellos a trabajando, entendiéndolo como un préstamo comunitario que le da la comunidad o que se podría trabajar con ellos de otra forma, ¿no? Salvo que haya un ayuntamiento detrás. Insisto en que es fundamental para que esas monedas se conviertan en algo más potente, ¿no? Así que no inciden de manera contundente en la reducción de las desigualdades. En el objetivo 11, sí, comunidades y ciudades sostenibles, el plazo es corto y el nivel de estrés tiene mucha capacidad. En este encuentro no vamos a poder hablar de unas monedas que se están diseñando dentro de un proyecto en el que trabajo y colaboro, que es un H2020 que se llama Urbinat, que estamos hablando de generar healthy corridors, espacios saludables dentro de la ciudad. Pero en el que uno de los elementos fundamentales los objetivos es conectar las ciudades, las viviendas sociales, los espacios más vulnerables con el resto de la ciudad, y en el que estamos planteando la moneda complementaria como elemento dinamizador de todo esto, de estos, como llamamos, green cities, intentar generar comunidades sostenibles a todos los niveles, a nivel ambiental y social. En cuanto a la producción y el consumo responsable, el objetivo número 12 de los ODS, el nivel 3, es que tienen alta capacidad para incidir en él y en un plazo corto, ¿no? Son herramientas útiles para fomentar, después lo he visto, la producción y el consumo local. Y aquí añado también una pregunta para dentro de esta diapositiva, para el REC, también porque todos estamos viendo incluso cómo el COVID ha reventado todo, por lo menos lo que estamos viendo, ha reventado el consumo local, está a salvo aquellos comercios o empresas pequeñas que están adaptándose a la hibridad para defenderse frente a las grandes cadenas de distribución, ¿no? Llámese Amazon o llámese otras. Entonces es un reto importante que quería plantearos, a ver cómo lo valoráis con el REC, cómo se puede vivir, qué estáis sintiendo, ¿no? Yo, en mis espacios en los que estoy compartiendo, estoy viendo que todo el tema del consumo local, por un lado sería una oportunidad única al COVID para retomar ese consumo local, hasta el hecho de no poder desplazarse entre comunidades, pero sin embargo es como no hacemos más que ver volar ya las furgonetas de Prime y estamos viendo cómo se está fomentando más el consumo y la huella de carbono respecto a las compras que son más a distancia. En cuanto al tercero, al objetivo 13, acción por el clima, pese a que este objetivo hemos puesto el nivel largo, el largo plazo, porque hablamos de las etapas climáticas y son largas, pero sin embargo la capacidad que tiene la moneda para vincularse a relocalizar los consumos que hablábamos antes es grande, ¿no? Lo estamos viendo también en acciones como el clima, porque como vamos a ver en moneda, yo os invito a que vayáis, a que mañana podáis ver la de la moneda, la mola, o el Irati, están vinculadas a la reducción de los residuos, a todo eso que estamos viendo en otros países. Son monedas que están favoreciendo la bonificación de la recogida selectiva correcta de los residuos. En el caso de Irati ya veréis que está vinculada al plástico, y en el de la mola está vinculada al residuo orgánico para el compostaje. Con lo que tiene acción por el clima, pueden realizar, tienen alta capacidad para hacerlo. La vida submarina, ese es un objetivo 14. Se puede hablar de si conservásemos, hablando de la biodiversidad, en muchas ocasiones los sistemas no contabilizan, los sistemas económicos ortodoxos no contabilizan a veces la biodiversidad, simplemente se puede dedicar incluso a esquilmar la biodiversidad marina para favorecer a unos y a otros. Si conseguimos vincularlo a un tipo de moneda que llamamos moneda M, tipo M, mater monedas, a valor y poner en valor la vida marina y la vida submarina o las acciones climáticas en el agua, sí podríamos estar hablando también de una moneda, de monedas vinculadas, o que las monedas puedan tener algún tipo de impacto en este objetivo 14. En este caso, y vinculado también a lo anterior, el valorar la biodiversidad, que según estamos viendo, el Instituto de Resiliencia de Estocolmo está también poniendo en valor todo eso que incluso estamos hablando, teniendo este debate muy importante en Extremadura en este momento, con todo el tema de las minas de litio que están, parece que Extremadura es ahora la nueva fuente de litio para las baterías, pues poner en valor
todos los ecosistemas terrestres que se pueden tener en estos territorios, la moneda podría tener, y la creación de moneda en base a esto, puede tener un cierto impacto en cuanto a este objetivo número 15 de conservación de los espacios, ¿no? Si empezamos a valorar esos ecosistemas como capturadores de CO2 o espacios generadores de biodiversidad. En cuanto al objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, no hay monedas que se ajusten a este objetivo en concreto de paz, justicia, instituciones sólidas. Por eso la capacidad en este momento es escasa, pese a que, no obstante, buscando requisitos de un poco de optimismo, estos procesos de moneda, como estamos viendo, favorecen las tomas de decisiones de consenso, te enseñan y fomentan la participación en la ciudadanía, con lo que podría contribuir en algún punto a lo que hablábamos del empoderamiento participativo, pero hoy por hoy es un objetivo que tiene poca capacidad. En este también, este es un objetivo grande, la alianza para lograr objetivos, el resto de los objetivos, el nivel que hemos puesto es 2-3, porque tienen poca capacidad, aunque esos ecosistemas con los que tanto soñamos, de monedas interactuando y comunidades interactuando entre ellas, pueden favorecer el que entre los sectores locales la biorregionalidad, que es un concepto con el que trabajamos mucho, del que hablamos mucho, y la transnacionalidad, ¿no? Ese poder intercambiar y que también las muchas monedas globales lo favorecen, pues sí podría servir para lograr alianzas frente a estos objetivos del milenio, ¿no? De desarrollo sostenible, perdón. Incluido un objetivo 18, esto ya es un modo de provocación, siempre incluimos un objetivo 18, que es que sirva para desacoplar los ODS del crecimiento del PIB, ¿no? Es un objetivo 18 que ya ojalá sea en algún momento de verdad real, pero que en muchos lugares nos sirve para hablar, y es la necesidad de esa biodiversidad monetaria que tanto comentaba antes Georgina, históricamente ha existido y sin embargo históricamente sigue, es palpable y se sigue trabajando y se sigue investigando, pero que hoy por hoy, como medida de control y como medida a nivel transnacional, se intenta la monomoneda, el monocultivo y demás, y con lo que conseguir un ODS 18 que fuera de monedas que hemos llamado de adaptación y anticipación, para que sean monedas de anticipación al cambio climático, de adaptación a hacer comunidades más resilientes, la dejamos ahí para seguir provocando un poco de debate, ¿no? Y ya para ir terminando, algunas reflexiones finales es que no todas las monedas actualmente con el nivel de sensibilización y de uso son factibles de utilizar y de tener incidencia en los ODS en el corto o medio plazo, ¿no? Como podemos ver y como podemos ir analizando. Sigue siendo un reto el llegar a las comunidades más vulnerables en las sociedades denominadas occidentales, ¿no? Sigue siendo un reto para los que trabajamos en esta promoción de monedas y sigue siendo algo que cada vez, por suerte, hay más visibilidad, pero seguimos intentando llegar a los colectivos de mayor vulnerabilidad. La construcción de indicadores, que esto es algo que sale mucho y es en lo que estamos trabajando también, y es lo que no quería condensar aquí mi presentación, pero la construcción de indicadores que nos permitan cuantificar y visibilizar el impacto que pueden estar teniendo las monedas locales, las monedas sociales y complementarias en las sociedades y en las comunidades, nos va a permitir que esa transición sea mucho más efectiva. Con lo que ese es un reto que nos tenemos de aquí, especialmente los académicos, los académicos activistas también, que unir esos puentes de trabajo es fundamental para construir esos indicadores, y en eso el observatorio juega un papel fundamental, tanto también desde cualquiera de las vertientes, así que es un reto en el que con esta herramienta estamos trabajando, y lo que comentaba también, los puentes entre el activismo y las estructuras educativas dedicadas a la formación y a la socialización son fundamentales, ¿no? Yo estoy ahora en mi universidad, solo hay otra persona y yo que trabajamos con monedas locales, otro economista, y que conocemos el mundo de las monedas complementarias y sociales, y es fundamental el que intentemos generar esos espacios educativos de socialización en todos los ámbitos, no que se queden solamente en los más alternativos, sino hablar de ello con cualquiera de las disciplinas. Y nada más, esto es lo dejo aquí para el debate, y seguimos reflexionando pese al COVID, pese a transformando juntos, pese a no poder vernos nada más que por ventanita, y os dejo también mis datos de contacto para seguir debatiendo en cualquier otro lugar.
Un placer compartir y seguir hablando ahora. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que es muy interesante, ¿no? el buscar este encaje, ¿no? De las monedas sociales con los distintos ODS, hacer este barrido, ¿no? Incluso añadir uno más, el 18. O sea, venga, vamos añadiendo. Es interesante también lo que has comentado, que nadie se preocupe que la Agenda 2030 sigue siendo 2030. José Luis ha comentado 2037, porque en la sesión anterior ha habido el Sanel es un ponente que ha hecho una participación en la cual había una investigación con una serie de expertos que auguraban o decían, ¿no?, que en el 2037 pues habría ya una consolidación más, ¿no?, más estable de lo que son las monedas sociales y complementarias. Por lo tanto, ahí José Luis ha jugado con la Agenda 2037. He hecho un crossover entre mesas redondas. Por eso, no, simplemente que hacía mención al bloque anterior y bueno, quizá el 2037 hay el ODS-18, quién sabemos. Quién sabe. Bueno, tú has hecho alguna mención a la sesión de los compañeros del REC. Si queréis decir alguna cosita, si es breve. ¿No? Sobre todo, ¿cómo veis lo del comercio local con todo esto del COVID? Sí. No, a ver, a mí me ha resultado muy interesante. Nosotros tres somos econometras y básicamente nos gusta trabajar con indicadores más de tipo cuantitativo que cualitativo, ¿vale? Uh-huh. Y me ha resultado interesante lo que decías, ¿no?, de seguir trabajando en la definición de un conjunto de indicadores más amplio, ¿no?, que permitan cuantificar todas estas cosas. Yo también participo en la elaboración de informes de trazabilidad vinculados a la grama. Así y bien. Cada vez intentamos ir más allá en los procesos de análisis. De hecho, Jordi no ha profundizado demasiado en ello, pero sí que a la vista del encargo que nos hizo Novak en el caso del multiplicador local y del análisis ex ante, con los datos disponibles no pudimos profundizar demasiado, por ejemplo, utilizando técnicas de regresión más o menos sofisticadas para identificar pautas de comportamiento más o menos claras. Probablemente cuando el REC tenga un mayor recorrido y existan más datos será posible introducir este tipo de elementos en el análisis. Y un ámbito en el cual nos interesa mucho trabajar es el denominado análisis de supervivencia, en el cual creemos que puede tener en este campo un recorrido importantísimo. Imagina que fuera posible en un sistema de pagos complementario identificar en función de la tipología de usuario cuál es la probabilidad de que la moneda complementaria se pare o continúe circulando. Las medidas de mejora y de modificación y a la hora de parametrizar el propio modelo, ¿no?, para saber qué penalizar, qué no penalizar, qué tasa de oxidación meter o no, sería espectacular ser capaces de discernir si la probabilidad de que haya nuevas transacciones es el doble en un comercio de kilómetro cero que en un, no sé, que en una tienda de conveniencia. Esto pensamos que es un ámbito de actuación interesante. Lo es, interesante. Verdad, ¿eh? Lo es, además, poder ver cómo se diseñan las campañas de sensibilización y educación y sería fantástico, así que tenemos trabajo. Pero gracias por vuestra intervención, ha sido muy, muy, muy nutritiva. Además. Perfecto, pues muchas gracias. Y seguimos ya con la última sesión. Mientras tanto, pues si alguien de los que está participando a nivel de oyente pues quiere hacer alguna pregunta, pues a través del chat la puede ir planteando. Bueno, pues la última sesión la va a impartir el doctor Marco Fama. Es doctor en sociología por la Universidad de la Calabria y nos va a hablar o nos va a responder o intentar responder a la pregunta de si todo es replicable. Va a hacer un análisis de la implementación del modelo Sardex en otras regiones italianas. Marco, un placer tenerte aquí, que nos puedas compartir tu experiencia en todo lo que envuelve al Sardex, con lo que ello representa. Y nada, adelante, todo tuyo.
Muchísimas gracias, August. La verdad que estoy muy honrado de estar aquí y también quisiera agradecer a todas las personas que han participado en la organización de este encuentro, también los ponentes anteriores. La verdad que muy interesante las cosas que he escuchado hasta ahora. Y bueno, como ya dijiste, soy sociólogo, trabajo en Italia y a lo largo de mis estudios me he dedicado a varios temas distintos, aunque todos están de alguna manera relacionados con el análisis de las transformaciones del capitalismo y de los problemas monetarios que se hallan detrás de estas transformaciones, de la crisis económica, de los procesos de financiarización. Y por supuesto, esto me ha llevado a analizar no solo las posibles soluciones que bajo un punto de vista teórico se suelen mencionar con respecto a estos problemas monetarios, sino que también a mirar a las experiencias prácticas que ya existen y que se ponen el objetivo concreto de repensar la moneda, no solo al fin de solucionar los problemas que caracterizan nuestro sistema monetario oficial, sino que también para tratar de establecer nuevas formas de interacción entre la esfera económica y la esfera social, ¿no? Y en definitiva, también que buscan producir un cambio en nuestro paradigma socioeconómico. Y como ya le comenté, trabajo en Italia. Italia, al igual que otros países, ha sido muy afectada por la crisis económica de 2007-2008, ya que esta crisis se ha convertido también en una crisis de la deuda pública que ha sido hasta agudizada por las medidas de austeridad que nos han sido impuestas. Pero Italia, como me imagino ustedes saben muy bien, también es un país que tiene una larga tradición en el ámbito de la economía solidaria, del mutualismo y de la innovación monetaria, y en el que la crisis hasta ha estimulado el nacimiento de nuevas redes y de nuevos proyectos. Y una de las experiencias quizás más llamativa de los últimos años, de la que se ha hablado más, es la de Sardex, que seguramente ya todos conocéis. Bueno, se trata de un sistema de crédito mutuo que nació en la región de Sardinia a finales de 2009 y que está basado en el principio de la compensación, tal y como Keynes lo planteaba en su proyecto de reforma monetaria. Es un modelo business to business, en el sentido de que los miembros del circuito son principalmente pequeñas y medianas empresas, aunque bueno, en los últimos años ya se han experimentado varias soluciones para tratar de incluir también los trabajadores, los consumidores y hasta algunos pedazos del sector público, ¿no? Y bueno, ahora no estoy aquí para juzgar la validez de este modelo, ¿no? Para analizar qué tan efectivas son las soluciones a los problemas de nuestro sistema monetario que propone, o para juzgar si es un modelo realmente capaz de contribuir a la construcción de un paradigma socioeconómico diferente al actual. Lo digo porque incluso quien critica algunas de las dinámicas que hay detrás de Sardex, pero no me importa esto aquí en este momento. Lo sí que me gustaría hacer es evidenciar algunos elementos sobre los que coinciden todos los estudios que se han hecho sobre Sardex y que tal vez puedan ser útiles también para entender algo más de las otras experiencias. Y bueno, en primer lugar hay que decir que más allá de todo, la de Sardex es una experiencia que se puede sin lugar a dudas definir como muy exitosa en cuanto a la capacidad que ésta ha tenido de movilizar una cantidad increíble de recursos, no solo económicos, sino que también relacionales y sociales. Hoy en día son más de 6.000 las empresas que forman parte del circuito. En 10 años el valor total de las transiciones que se han hecho en Sardex ya ha sobrepasado los 500 millones de euros. O sea, en el contexto italiano es una realidad que seguramente es importante, que ha crecido mucho, alrededor de la cual también han surgido nuevos proyectos y nuevas formas de cooperación entre distintos actores de la economía local. Y esto me parece un aspecto muy importante si consideramos el hecho que hay muchas experiencias de innovación monetaria que en algún sentido se quedan un poco marginales, a veces hasta incluso desaparecen porque no tienen la capacidad
de tener un alcance más alto, un nivel de desarrollo, de llegar a tener un nivel de desarrollo más alto. Y bueno, en el caso de Sarbex esto no ha pasado y hay varias razones que han hecho posible llegar a los resultados que acabo de mencionar. Y en primer lugar, cabe señalar el hecho de que se haya puesto mucha atención al dibujo de la arquitectura monetaria en la que se basa Sarbex. De hecho, se trata de una arquitectura que por un lado es bastante flexible, o sea, permite aportar cambios si algunas cosas no funcionan, cosa que efectivamente ha pasado durante las primeras etapas de desarrollo del proyecto. Pero al mismo tiempo se basa en un mecanismo que de alguna manera es automático, en el sentido que sus reglas de funcionamiento ya están en gran medida inscritas en el mismo mecanismo de la compensación y en la misma arquitectura monetaria. Y otra cosa que hay que mencionar es el hecho de que Sarbex no es el producto de una acción colectiva. O sea, no es algo que nace de una comunidad bien definida que comparte un conjunto de valores y objetivos sociales y que, por decirlo así, se sienta alrededor de una mesa buscando encontrar los instrumentos más adecuados para alcanzar esos objetivos. El proyecto en realidad nace de una intuición de tres jóvenes y se ha puesto en marcha como, pues en realidad como se puede poner en marcha cualquier proyecto empresarial, por más que tenga ambiciones también sociales o que mire hacia lo que llamamos economía solidaria o economía social. Entonces, no es un modelo que tenía el respaldo de una comunidad bien definida y a la vez los estudios que se han realizado sobre Sarbex han mostrado como la mayoría de las personas que se acerca a este proyecto lo hace porque intuye que este instrumento le puede efectivamente brindar unos beneficios muy tangibles, ¿no? Y muchos de los miembros de Sarbex que se han entrevistado no tenían ni idea de lo que es una moneda complementaria en realidad, ni estaban metidos en ningún tipo de experiencia parecida. Es gente que básicamente se ha dado cuenta de que los beneficios económicos que derivan de su participación en el circuito son, sobre todo, digamos, a nivel de incremento de las ventas y de mejora de las condiciones de acceso al crédito, son más altos de los costes que esta participación conlleva, ¿no? Bueno, pero aún más interesante es que estas mismas personas, cuando se les pregunta por qué al cabo de tanto tiempo han decidido quedarse en el circuito, surge una narrativa totalmente distinta, ya que la mayoría pone mucha menos atención a la dimensión económica y afirma sentirse parte de una comunidad más amplia. Menciona el hecho de que este instrumento ha sido una especie de catalizador de la confianza, gracias al cual se han puesto en marcha unas dinámicas y unos procesos que han permitido incrementar la densidad de las redes sociales que hay en el territorio y la resiliencia de la economía local, ¿no? Esto me parece muy importante si consideramos que también la literatura nos dice que la capacidad de crear al mismo tiempo beneficios tangibles e intangibles para los usuarios es fundamental en este tipo de experiencia, ya que de no ser así, el riesgo es que con el pasar del tiempo se vayan agotando las energías y solo se queden las personas más motivadas y que también tienen los recursos económicos para seguir participando de una forma voluntaria, por decirlo así, ¿no? Bueno, ahora bien, para llegar al punto central de lo que le iba a hablar hoy, este modelo ya se ha replicado en otras regiones italianas, de Italia. Hay algo como 10 circuitos gemelos en los que Sarbex tiene una participación en el capital social, pero que tienen su propio organismo de gestión independientes. Y la pregunta es cómo están yendo las cosas. ¿Es realmente posible replicar con los mismos resultados este modelo en otros contextos bastante diferentes con respecto al original? Entonces, la pregunta más general es, ¿todo es replicable? Y la respuesta es, por supuesto que no, y ya podríamos terminar aquí nuestra charla. Si no fuera que
en realidad la cosa es un poco más complicada. Quizás la respuesta más correcta sería no, no se puede replicar todo, pero, y ya vamos a ver por qué este pero y por qué no. Bueno, las razones por las que es difícil replicar una experiencia de este tipo son muy claras entre nosotros, ¿no? Y es el hecho de que la moneda no es un simple instrumento técnico y tampoco es un fenómeno meramente económico. Más bien es un ejemplo de lo que Marcel Mauss define como un hecho total, ¿no? O sea, es una institución muy compleja, es el producto de un proceso de construcción social en el que entra en juego una cantidad de factores sociales, económicos, técnicos y también ambientales y territoriales, ¿no? Y por ende, si algo funciona en un contexto en el que hay una específica combinación de todos estos factores, no tiene por qué funcionar automáticamente en otros contextos distintos. Pero a la vez hay que también tomar en cuenta que la moneda es un proceso. O sea, no es solo un producto, sino que es también algo que produce, que tiene una gran capacidad de influir sobre nuestra manera de entender las relaciones económicas y sociales. Y esto quiere decir que aquellas mismas condiciones que dentro de un cierto contexto se requieren para que la innovación monetaria sea exitosa, a lo mejor pueden también surgir a lo largo del camino, como consecuencia de la decisión de adoptar una cierta arquitectura monetaria, un cierto instrumento monetario, ¿no? En el caso de los intentos de replicar Sardex en las demás regiones italianas, esto lo hemos visto muy bien, tanto en lo bueno como en lo malo. Paradójicamente, los estudios que se enfocan en los factores que han favorecido Sardex, se suele mencionar una serie de debilidades del contexto de Sardinia, ¿no? Sardo. Pues Sardinia es una región con una economía muy frágil, muy poco industrializada, con una escasísima vocación hacia la exportación. También es una región que tiene una fuerte identidad territorial, pero quizás una menor densidad de redes sociales y de experiencias de mutualismo, ¿no? Y en este sentido es como si Sardex hubiera tenido la posibilidad y la capacidad de llenar un vacío, es decir, de crear algo que no había, pero que sí hacía falta, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que Sardex nació justo después de la crisis de 2008, mientras que los otros circuitos han sido creados en un contexto en el que las políticas de expansión cuantitativas llevadas a cabo por el Banco Central Europeo en cierta medida ya habían producido una mejora de las condiciones de acceso al crédito y de los problemas de liquidez de las empresas. Y bueno, entonces hay diferencias, ¿no? ¿Y qué ha pasado con estos intentos de replicar Sardex en otras regiones, como por ejemplo las de Lombardía y Emilia-Romagna, que ni se pueden comparar con Sardinia en cuanto a niveles de bienestar económico, cuya economía es mucho más industrializada, mucho más abierta hacia el exterior, y que también tienen una gran densidad de organizaciones del tercer sector y una larga tradición de mutualismo, ¿no? Y la verdad es que no todos estos experimentos de replicación han tenido los mismos resultados. Hay algunos que están funcionando bien, otros que menos. En cierta medida, estas diferencias también se deben a las distintas capacidades y competencias de los que están manejando los circuitos. Y me doy cuenta de que esta no es una explicación eficaz bajo un punto de vista sociológico, pero sí es un elemento sobre el que coinciden todos los estudios que se han llevado a cabo hasta ahora, y también por el hecho de que a final de cuentas Sardex es un modelo centralizado, ¿no? Donde es muy importante también la calidad y las capacidades de los que manejan la cámara de compensación, ¿no? Por decirlo así. Pero, por supuesto, luego hay también otros factores más estructurales. Y, por ejemplo, si tomamos el caso de Emilia-Romagna,
que ha sido analizado por Laura Sartori. Una cosa que me llamó la atención es que muchos de los entrevistados han evidenciado como en este territorio ya hay varias redes bajo cierto punto de vista parecidas, y esto hace que tal vez el circuito Liberex, que es el nombre del circuito Sardex en Emilia-Romagna, no se ha percibido como algo realmente innovador o como un instrumento que logra movilizar nuevos recursos sociales y nuevas dinámicas más allá de su dimensión económica, ¿no? Y en el caso de Lombardía, que es el que yo he estudiado más desde cerca, los mismos gerentes me han explicado que han tenido que readaptar un poco el modelo para que resultase más atractivo para las empresas locales. Y también se nota que su narración y su lenguaje es mucho más enfocado sobre la dimensión empresarial, sobre conceptos como los de marketing territorial, sobre la rentabilidad económica del proyecto, ¿no? Mientras que Sardex tiene un enfoque mucho más, que se nota mucho más sobre la dimensión social del proyecto, ¿no? Pero bueno, el circuito de Lombardía está creciendo bastante también, y pese a las diferencias que acabo de mencionar, en este caso también, como en el de Sardex, he podido averiguar que algo está pasando en términos de construcción de un nuevo tipo de sociabilidad, de nuevos valores, de nuevos objetivos comunes. De hecho, muchos de los entrevistados me han explicado que gracias a su participación en el circuito están aprendiendo nuevas cosas, han adquirido una mayor conciencia de los que son los límites de nuestro sistema crediticio y monetario, y que también se están dando cuenta de que cambiar la manera en la que estamos acostumbrados a concebir y a utilizar la moneda puede tener efectos concretos sobre la calidad no solo de los intercambios económicos, sino que también de las relaciones sociales que hay detrás de estos. Marco, es como... perdona, me están avisando que en tres minutitos deberíamos desconectar la sesión. Se ve que hay otra después. Entonces, para ir concluyendo. Vale, ya concluyo. Iba a decir, es como si realmente este juego monetario que están haciendo y que se basa en el mecanismo de la compensación se está convirtiendo en un proceso de aprendizaje mediante la práctica, ¿no? De learning by doing. Y entonces, en conclusión, mi respuesta es que no todo se puede replicar, pero sí que hay algunos elementos que se repiten y sobre los cuales se pueden hacer algunas previsiones, que de alguna manera están directamente inscritos en los mecanismos, incluso en los mecanismos técnicos sobre los que se basa una cierta específica arquitectura monetaria. Y entonces, a la hora de implementar una moneda complementaria, hay que ser conscientes del hecho que elegir un tipo de modelo en lugar de otro tiene también algunas implicaciones sociales precisas, y que aquellos objetivos o aquellas condiciones institucionales que solitamente se indican como requisitos previos para una experiencia de este tipo, para que una experiencia de este tipo sea exitosa, pueden también surgir durante el proceso, ya que hay una relación dialéctica entre la moneda en cuanto conjunto de reglas, de normas que tienen el poder de orientar y de condicionar los comportamientos sociales y las dinámicas políticas y sociales a través de las cuales se puede llegar a cambiar estas mismas normas. Pues muchas gracias por su atención. Perfecto, Marco, muchísimas gracias. El problema de juntar tres sesiones tan interesantes en una hora y media es este, ¿no? Que te comes la hora y media enseguida. Bueno, poco más porque, insisto, me estaban avisando por el chat privado de que ahora hay otra sesión a continuación. Pues no me queda más que insistir en el agradecimiento, Marta, Mercè, Jordi, José Luis, Marco, por haber accedido a participar en esta sesión, por haber compartido toda la información, todo el conocimiento de vuestras investigaciones. Y a los participantes igual, a los asistentes, pues un placer pues haber compartido sesión con vosotros. Esperemos que haya sido de vuestro agrado y con esto terminamos ya esta maratón de tarde académica con monedas sociales y complementarias. Y mañana sigue, pero mañana ya es un ámbito más, como decía José Luis, ¿no? Académico, activista, pues mañana toca un poco más el ámbito más activista. Pero en cualquier caso, los dos se complementan perfectamente como las propias monedas. Pues poco más por mi parte. Muchas gracias a todos y lo dejaremos aquí. ¿De acuerdo? Buenas noches y feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós.